Bienvenidos a la primera exposición de arte internacional sobre fenómeno OVNI. Mi nombre es Miguel Ángel Jiménez y bueno, va a estar con nosotros también nuestro amigo el investigador Leobardo Peña y se conectará un poco más adelante nuestro amigo Mario Higuera, que es el director del Museo Alistea de pues ahora sí que de objetos extraterrestres aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues antes que nada quiero comentarles a todos ustedes, los artistas participantes en esta exposición, que bueno, pues ya son ganadores porque están entrando al libro de récord como participantes en la primera exposición de arte sobre fenómeno OVNI. Y bueno, pues además de todo esto van a recibir, ¿verdad?, su constancia, se las vamos a enviar a través de email. Y bueno, ya está aquí con nosotros también nuestro amigo Mario Higuera, que se está conectando. Y bueno, pues yo quiero comentarles unas palabras sobre esta exposición. Y bueno, déjenme leerles que el tema del fenómeno OVNI en el mundo tiene como propósito conocer las distintas actividades de estos seres viajeros intergalácticos más relación con nosotros en estas actividades, que podrían ser naves espaciales, encuentros cercanos, física cuántica, culturas ancestrales, fenómenos intraterrestres, razas alienígenas y mucho más. Y bueno, pues también tiene como objetivo prepararnos para cuando sea ese momento, ese encuentro social. Todo esto, pues es debido al gran número de sucesos que han estado, pues, apareciendo en todo el mundo. Y por ello es que nosotros queremos invitarlos a participar con su opinión sobre este tema a través del arte y la pintura. Por otra parte, bueno, pues también nos va a platicar ahorita en unos momentos más nuestro amigo Leobardo Peña, que es investigador de este fenómeno OVNI ya desde hace muchos, muchos años. Y bueno, pues también que nos platique un poco nuestro amigo Mario Higuera, que es el director de este Museo Alistea, que está aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues también comentarles a todos ustedes que, bueno, pues próximamente, ¿verdad?, vamos a hacer una exposición física aquí en la Ciudad de México y les vamos a estar avisando para que nos hagan el favor de acompañarnos en esta gran, gran exposición. Y bueno, pues como ustedes saben, hemos estado realizando algunas cápsulas anteriores, ¿verdad?, retomando este tema de fenómeno OVNI, y la verdad es que nos ha parecido súper interesante porque, bueno, hemos recibido trabajos de distintos países, desde Argentina, ¿verdad?, Chile, Colombia y también de Cuba. Y, por supuesto, de aquí de México, de todo México. Entonces, bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos porque, pues, hemos tenido, pues, una gran, gran respuesta. Y sobre todo con esto de las redes sociales, bueno, pues ya nos están viendo del otro lado del mundo, en vivo. Yo sé que en Japón, en Tokio, bueno, pues ahorita ya es por la tarde, pero pues por allá nos están viendo y están bien. Y ahorita vamos a ver todos los trabajos que participaron. Digo, independientemente que pues hicimos una exposición, ¿verdad?, a través de aquí de las redes sociales, donde aparecen todos y cada uno de los dibujos, de las pinturas y de todo esto. Y bueno, pues antes de que pase a la otra fase con nuestro amigo Leobardo, quiero mencionar todos los nombres de los ganadores, de los artistas que, bueno, pues nos hicieron el honor de enviarnos, pues, su manera de ver este fenómeno OVNI. Y bueno, vamos a empezar primero por nuestro amigo Adrián Alfredo Salazar de México, que bueno, pues nos envía unas cosas muy coloridas, ahorita los van a ver. Adriana Horsman
de Argentina también, Ángulo Elías Islas de México, Arturo Mercado, Carlos Betancourt de Colombia, que pues desgraciadamente, después de que él nos envió su trabajo, bueno, pues desgraciadamente falleció ahí en Colombia en noviembre del 2022, y bueno, pues de todos modos estamos en contacto con su familia para que sepan qué es lo que en un momento dado pues estaba haciendo nuestro amigo Carlos Betancourt de Colombia. También está Daniel Jiménez de México, David Aarón Hernández Ramos de México, David Silva, el fotógrafo de México, Diego Arellano de Argentina, Diego Miguel Sánchez de Argentina, Eduardo Torres de México, Eric Hansen Mena de México, también está Eric Suescun Contreras de Colombia, está también nuestro amigo George Guevara de Colombia, Gustavo Castellanos de Argentina, Irán de la Roche Foucault de México, Jorge Sánchez de México, Leonardo Silva de Chile, Luis Guevara de México, Patricia Martínez Barrada de México, Ricardo Álvarez González, Ricardo Tot Quetzalcóatl de México, Ricardo Valenzuela Balbuena de Colombia, Ricky González de México, Ulises Ortiz Castillo de México, Ulises Rafael de México, Yaxi Sánchez de México, Efraín Ramírez de México, Leonor Arnao de México, pues también su servidor que está participando, Miguel Jiménez. Y bueno, pues la verdad es que yo los quiero felicitar a todos, porque pues han tenido una gran paciencia en esperar todos estos momentos, y a mí me da muchísimo gusto que hayan confiado en nosotros en poder presentar sus trabajos, y que próximamente, bueno, pues les vamos a enviar sus certificados de participación a través del email. Y bueno, pues ahora sí que miren, pues aquí de manera virtual tenemos este cordoncito de color rojo, este listón de color rojo para la buena suerte. Vamos a cortarlo para dar inicio a esta gran inauguración de la primera exposición de arte internacional sobre fenómeno OVNI. Pues ahí va, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Y bueno, pues bienvenidos. Muchas felicidades, la verdad. Y bueno, pues ahora sí vamos a pasar a otro momento muy interesante con nuestro amigo, el investigador Leobardo Peña, que nos va a platicar algunas cosas sobre este fenómeno OVNI. Muchas gracias. Adelante, Leo. Muchísimas gracias, Miguel. También dar la bienvenida a mi gran hermano y amigo Mario Higuera, director de Alistea. Y pues mi mayor condolencia a las familias de pues uno de los expositores que acabas de citar. Pero pues vamos a continuar con esta maravillosa exposición, porque como lo he mencionado en emisiones anteriores, Miguel, me parece muy importante esta labor que haces a través de tu canal de radio, sobre todo porque hay que devolverle precisamente una parte de credibilidad a lo que es el fenómeno OVNI, a lo que es el contacto extraterrestre, cuando se habla de quién tripula esos objetos que, lo he dicho en muchas ocasiones, ya es un contexto totalmente cultural, ¿no? Ya no es solamente ciencia ficción, ya no son historias, ya no es una fiebre de alguna persona que lo imaginó, sino de que desde hace muchos años pues se viene registrando a través de testimonios, de testigos, todo lo que es la evidencia de este acercamiento, de lo que ya podemos denominar inteligencias no humanas que están acercándose con la humanidad desde hace tiempos inmemoriales.
Y precisamente, sobre todo porque hoy las autoridades en todo el mundo, ya no solamente hablar de la parte mediática de los Estados Unidos, que en la actualidad pues dicen estar desclasificando materiales, la CIA, tanto del FBI, ya han expuesto muchos documentos en donde ya no hay vuelta de hoja, realmente han denominado que el fenómeno existe, aunque ellos no han aceptado que se trate de vida inteligente, vida extraterrestre acompañándonos, pero lo que nos acompaña el día de hoy es precisamente el arte, y en el arte histórico, en el arte rupestre, hemos encontrado esa evidencia. Es por eso que esta exposición internacional sobre el fenómeno OVNI es muy importante, porque se trata de un aspecto tan vital que le da mucha importancia a la credibilidad del ser humano, y es la exposición de lo que ha visto, de que lo que ha visto lo pueda representar, lo pueda dibujar en sus diferentes expresiones, en sus diferentes experiencias. Y es por eso que el arte es uno de los pues uno de los capítulos y también una parte muy importante de la creatividad humana para expresar lo que siempre ha sido una realidad dentro de pues la vida del ser humano. Siempre hemos estado acompañados. Una de estas características que nos ha acompañado y tenemos dentro del arte rupestre son las famosas pinturas de Tassili, que ya los habíamos expuesto en una emisión anterior, en donde hay, en todo el mundo, hay representaciones de algo que siempre ha llegado del cielo. Y esas representaciones es credibilidad de lo que se vio en la antigüedad y que hoy no ha cambiado esa visión. Hoy ellos están más cerca que nunca. Se podría hablar muchas cosas de sus intenciones, pero lo cierto que puedo decir, no solamente como investigador, explorador, sino como testigo de la experiencia de contacto, es que estos seres no vienen con malas intenciones, que ciertamente hay de todo en el universo, como hay en la Tierra, pero no por ello podemos catalogar que todo sea absolutamente negativo. Ciertamente hay experiencias que no se pueden explicar, que sí son contrarias al cuidado o a esa intervención con el ser humano, pero lo que nos lleva en este momento es poder expresar la experiencia de mucha gente que ha sido testigo precisamente de esta experiencia, y eso me merece un valor muy especial. Claro, claro que sí. Y bueno, pues de verdad, miren, ahora pues nos va a platicar un poco nuestro amigo Mario Higuera sobre este museo que él está fabricando, que está súper interesante. Mario, buenas noches, ¿cómo estás? Yo creo que se ausentó un poquito. Vamos a continuar. ¿Qué te parece, Miguel? Ah, ¿Escuchas? aquí está Mario. No, yo ya hice una gran presentación, pero no le había picado el botoncito del micrófono. Ah, no, no es cierto. Oigan, muchas gracias por la No te invitación. vemos, Mario. ¿En verdad? No te vemos. Y tengo la, según yo, tengo la cámara encendida. No sé cómo. Estamos viendo el cargador del celular. Bueno, el Tienes cargador. Ah. que voltear la cámara. ¿Y cómo se hace, eh? Espérame, déjame decir. Mi amor, ¿cómo volteo la cámara? ¿Cómo volteo la cámara? Pues están abajo los controles del lado izquierdo. Hay Ahí una estás, cámara. ahí estás. Perfecto, perfecto, ¿Ya? Mario. Ah, ya lo logré. Ya, aquí mi esposa me ayudó. Muy bien, muy bien. ¿Ahora sí me ven? Claro, te vemos Ah, y ok. te. Adelante, Mario, si nos quieres platicar un poco sobre Alistea. Empiezo, bienvenidos a todos, gracias por la invitación. Alistea, para los que no saben, es una colección que he venido haciendo desde 2013, pero que empecé a dar a conocer hasta el 2018, sobre objetos de inspiración extraterrestre, le llamo yo, y fueron elaborados justamente pues, con ese motivo, por la inspiración.
a través de experiencias seguramente, y no importa si fue en la antigüedad o en la era moderna, porque tengo piezas muy antiguas, pero también tengo piezas modernas que certifican que en la actualidad también se están atestiguando ese tipo de fenómenos y que de alguna manera engloba el mismo fenómeno, no importa si fue ayer o fue hace 1000 años, ¿no? Y esta colección pues ha sido visitada por ya 26 países, aquí en mi casa. El proyecto va a crecer, esperamos que dentro de un año, año y medio, ya esté el museo puesto de manera formal, y muy posiblemente sea, se los adelanto, en Tepoztlán, Morelos. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué les parece, amigos? Ahora, Leo, empezamos a ver los trabajos para que toda la gente en el mundo los pueda ver y podemos comentar algo que nos llame la atención. ¿Qué te parece? Sí, claro que sí. Les comentamos, esto son fotografías de las obras, porque las obras o las litografías se van a presentar próximamente en la exposición que se llevará a cabo pues precisamente en Alistea, ¿no? Entonces vamos a ver fotografías de las obras para poder compartir con ustedes. Claro que sí, adelante. Pues aquí vemos una imagen clásica, ¿no? Que es de aquella serie de Expedientes Secretos X, que generó pues una gran efervescencia, sobre todo en la investigación del fenómeno OVNI entre los años 90 al año 2000, que yo siempre recomiendo, vean la última temporada, que es muy buena, el número, capítulo número 1, porque nos están diciendo cosas que están aconteciendo en la actualidad. Y aquí está Miguel, ¿tú nos podrías compartir algo? Bueno, mira, yo no puedo ver las imágenes. Ah, okay. Aquí está. No, las imágenes no las estoy viendo, Leo. ¿Ahí no se ven? Ahí están ya. Bueno, mira, rápidamente te comento que esta pieza es del artista Erik Hansen Mena. Uh-huh. Y bueno, él, pues tuvo un encuentro con un visitante de, pues exactamente no sé de qué galaxia o de qué parte del universo, pero sí, él estaba en Acapulco pescando. Y bueno, esta mujer se le acercó en el mar y empezó a platicar con él. Dice, a mí me lo comentó que fue dos veces en las cuales, bueno, pues él tuvo pues esa oportunidad de platicar y pues así plasmó al visitante. Por eso en esta pintura dice Visitante México. Ya. Ok. Bueno, mira, esta obra también es de un artista colombiano que se llama George Guevara, que utiliza técnica mixta, ¿verdad? A través de tintas. Y bueno, pues ahora sí que tenemos de un lado una forma humana y una forma, pues de robot, ¿no? Así es, mucho de esta cultura, ¿no? Dentro del contactismo, se habla precisamente de seres extraterrestres clonados, ¿no? Y que son tecnología de bioingeniería. Entonces, es muy interesante. Aquí vemos también una imagen clásica de los encuentros cercanos, ya no solamente de tercer tipo, que es el tema que se habla precisamente en ese catálogo de acercamientos, de primer tipo cuando los estamos observando a lo lejos, de segundo tipo cuando aterrizan, de tercer tipo cuando estos seres ya entran en contacto, e incluso hay contactos de cuarto y quinto tipo cuando uno puede abordar precisamente las naves. Esto fue catalogado en los Estados Unidos por el proyecto Libro Azul de pues el astrónomo Alec Allen Hynek. Y es muy interesante porque es una imagen clásica. Claro, claro que sí. Bueno, pues este es una obra de un artista argentino, ¿verdad? Que se llama Paisaje OVNI y que, bueno, pues supuestamente los extraterrestres pues así ven las cosas, ¿no? De manera separada, ¿no? Por ahí podemos observar un ojo de un lado y por el otro lado, pues así como una cavidad intestinal, digo, algo
muy, muy, muy raro, la verdad, no sé qué opinen ustedes, ¿no? Sí, también Mario, si gustas también opinar en alguna pintura, nos haces el favor. Y aquí, bueno, también vemos una imagen clásica cuando pues se tiene en cuenta que los visitantes, ¿no? Extraterrestres o llamados también los infiltrados, pues son viajeros, como lo decían Albert Einstein, no son viajeros en el espacio, son viajeros del tiempo. Entonces, aquí nos muestran cómo abren una puerta y pues simboliza abrir una puerta dimensional, ¿no? Claro, Y no por supuesto. solamente es en experiencias de plano físico, sino también muchas de las experiencias de contacto extraterrestre se dan a base de los sueños. Y así es como también se pueden interpretar, pues, este tipo de experiencias y expresar en este tipo de arte. Claro. Bueno, mira, este es un diseño bastante padre. Este es de un artista mexicano, fotógrafo, David Silva, que bueno. Pues esa es la manera en cómo él ve los ovnis. Últimamente, aquí en la Ciudad de México, él ha estado fotografiando, ¿verdad? Distintos objetos no identificados arriba de los edificios más altos de Reforma. ¿Qué te parece? Sí, es muy común. De hecho, son muchos años que ya, como he mencionado, muchas personas ya a través del celular, ya no son solamente a través de las cámaras, pues de video, de videograbación. Si ahora las cámaras de celular nos sirven mucho para registrar y en la actualidad se han tomado decenas de fotografías, decenas de videos que circulan en las redes sociales, como este cuadro también. Muy bonito al óleo. ¿De dónde es, Miguel? Sí, mira, este es de un amigo que se llama Ricardo, de allá de Colombia, y bueno, pues él está viendo cómo pues esta nave va pues a visitar la ciudad a ver qué hay, ¿no? Sí, son muchos avistamientos que se han registrado precisamente en las ciudades, ya no solamente. También en las montañas, donde también se menciona que son bases extraterrestres, sino también hay muchos testigos que los van fotografiando. Y nos quedan 10 minutos. Oye, Claro, efectivamente, bien, pues adelante. este dibujo está muy interesante porque no solamente es la nave que está flotando sobre una ciudad, sino en su parte inferior se ven una serie de bolitas pintó él ahí que me remite mucho a estos que yo considero son drones no tripulados y parece que está a punto de soltarlos para Ajá. viajar sobre la ciudad y hacer esa exploración. Lo cual para mí se me remite pues a todos esos videos, tantísimos videos en todo el mundo, donde ven esferas. Un comentario que quiero hacer es que a través de las obras que ya vi, puedo ver que hay un trabajo no de imaginación, sino de inspiración, y seguramente, como dijo Leo muchas veces, a través de los sueños, pero también seguramente a través de experiencias vivenciales, porque los trabajos son muy profundos. Hay unos que sí te sorprenden por su. Es que va más allá de la imaginación, por la forma en la que están representadas las experiencias. Es muy interesante que donde entra ya la psique humana, ¿sabes? De conexión con esas experiencias. Claro, y sobre todo que bueno, aquí están muchos de los temas, hay temas de abducción, de experimentación y bueno, pues también de diseño de naves, ¿verdad? Que muchos pues los han visto así, otros cómo están conectados con la Tierra, los ovnis que están, este es una obra donde se llama ovni y bueno, pues el ovni está como que escondido, entonces. Pues así lo hemos estado viendo en varias ciudades del mundo, cómo se esconden los ovnis, Leo. Así es, y sobre todo porque es la temática dimensional, ¿no? Porque también se ve que está escondido, pero puede estar viajando en un agujero de gusano, ¿no? Como también se podría mencionar. Hemos visto ahorita también diferentes tipos de razas, ¿no? Desde los seres grises, reptilianos, insectoides, precisamente, Ajá. con muchas otras características, por ejemplo, también que se presentan en sueños con estas características. Aquellos seres alados, seres de apariencia de ave, que también
se han registrado a través de la historia. Hemos visto también en este momento imágenes en donde están ovnis arriba de las pirámides, y es muy interesante porque tiene un contexto también histórico. Las llamadas abducciones, precisamente en las carreteras, ¿no? Aquí vemos a un motociclista y atrás de él, precisamente, una nave. Sí, exactamente. Y también, bueno, pues otras personas, otros artistas, pues nos enviaron estos trabajos. Los niños también participaron, una manifestación, ¿verdad?, de los seres extraterrestres. Y bueno, pues cosas muy surrealistas que en un momento dado, pues no nos imaginamos, y que estas personas han tenido, pues, esas experiencias. Por ejemplo, pues estos temas que vemos de los primeros encuentros con animales prehistóricos, ¿no? Exactamente, y también me es muy importante mencionar, siempre hay una referencia también en estas puertas dimensionales, ¿no? Este cerrojo, pero en el cerrojo se ve un ADN, ¿no? También, o quizás el tiempo-espacio, ¿no? Como sí, un reloj de arena, es como dices, es muy surrealista, pero es muy, muy interesante porque aquí nos muestra también la experiencia humana. Es como si estos seres extraterrestres entraran a nuestra realidad y vieran las experiencias humanas, ¿no? Claro, claro que sí. Y bueno, algo muy abstracto, ¿no? Un ser, y bueno, un pulpo que de alguna manera, pues, es un extraterrestre viajando por la galaxia, ¿no? Alguna vez me platicaba precisamente Mario, que está aquí, pues se han hecho estudios precisamente que los pulpos es muy probable que sean, pues, provenientes de otro lugar del espacio. No sé si Mario nos quiera comentar algo. Sí, me remite, recuerdan a la película La Llegada. Es muy interesante porque también tengo por ahí un códice que no ha sido estudiado, está partido de hecho, y ahí aparecen al principio del códice, después ya no aparecen, seres que en su rostro presentan una especie de barba, que más que una barba son como tentáculos. Y me recuerda mucho, es como les dije, esta película de La Llegada. Lo importante aquí es que las obras que nos han compartido los participantes, se ve una sinceridad. Se ve las ganas de poder expresarse a través de ustedes, y expresar lo que han visto, lo que han sentido, lo que han experimentado, sea, como dije, a través de sueños o de experiencia directa, ¿no? Entonces, para mí se me hace una serie de obras sumamente interesantes que realmente van más allá de un simple dibujo, una simple pintura, ¿eh? Habría que remitir cada una de ellas a un análisis un poco más profundo. Y sería muy interesante, no sé si exista, que cada obra tuviese una ficha, relatando brevemente qué le inspiró a la persona a realizar esa obra. Claro, claro, claro que sí. Ya estamos precisamente en esa situación para que cuando vaya a hacer esta exposición ahora físicamente, no sé si estén de acuerdo, compañeros, en que, pues, digamos nada más la fecha en que probablemente se haga esta exposición. ¿Qué les parece? Adelante. Muy bien, amigos. Bueno, pues como una premisa más de, pues, ahora sí que esta transmisión en vivo, bueno, les queremos comentar que el día 18 de marzo de 2023 vamos a tener el gusto de poder hacer la exposición física en el Museo Alistea. Así que estén muy preparados todos para que, bueno, pues podamos recibirlos y que puedan ver físicamente todas estas piezas. Ya está dicho. ¿Qué les parece? Pues muchísimas gracias, Miguel. Ya estamos pues cerrando la sesión. Quiero agradecerte todo este movimiento, este esfuerzo, y sobre todo a todas las personas que han participado, pues para expresar, porque como bien lo ha dicho Mario, el arte es una característica del ser humano, de la expresión, muy importante. Te agradezco mucho y nos estamos viendo próximamente.
Claro que sí, con todo gusto, Leo. Y bueno, pues también agradecer a nuestro amigo Mario Higuera, que, bueno, pues está, pues ahora sí que acompañándonos, y sobre todo a todos ustedes, amigos, que nos están viendo a través de la magia del Internet. Agradecerles muchísimo su tiempo, y próximamente les van a llegar sus certificados de participación, y también, bueno, les vamos a hacer una invitación para que puedan asistir físicamente a este gran, gran evento, que es la primera exposición de arte sobre fenómeno OVNI. Y bueno, pues finalmente despido a mis compañeros, Leobardo Peña, Mario Higuera y su amigo Miguel Jiménez. Muchísimas gracias y hasta la vista. Gracias, Miguel. Gracias. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias. Quiero esperar que se realice la exposición física pronto. Gracias por abrir tus puertas, y también un saludo allá a Gabriel de Infinito en San Luis Potosí. Claro que sí. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.